formarlo. Compañero, ya que no nos engañe, la empresa privada PCN por parte de Bonilla es la que nos quiere tratar como si fuéramos títeres. Nosotros no somos títeres de nadie. Y que quede claro, el culpable de todo de lo que está pasando se llama Jaime Bonilla Valdés y toda la bola de títeres que lo siguen, como es Marco Romero Arista y Marta Patricia Romero. Marta Patricia Lucero. Lucero. Sí. Ya se fueron los traidores. Esos son los culpables, compañeros, de lo que nos está pasando. No vuelvan a creer nada de lo que dicen en esa muerta y cochina estación que es para manipular la opinión pública. Que les quede claro, compañeros. Bonilla es un sujeto despreciable, corrupto. No dio la cara, tenía que estar aquí porque supuestamente dice que es presidente, que también un presidente espurio de Morena. Eso, pero esta es una muestra del supuesto cambio verdadero que ofrece Morena, y no me estoy de verdad refiriendo al movimiento en sí, al partido, debe de tener su gente buena, pero lo que es aquí, vean esta asamblea a la que convocó el señor Jaime Bonilla, vean lo que resultó, y si nos atenemos también a que en Rosarito le reventaron la reunión por la imposición de Jesús de Galilea Peña, y en Tecate, y en todos lados le ha estado brincando el conejo al señor Bonilla, bueno, pues vamos a ver qué pasa con Morena, que se veía con muy buena posibilidad, Ramón, Fabián, sí. Por la percepción de la gente, no tanto por lo que ofrece Morena, sino por lo que ha dejado de cumplir Acción Nacional, el PRI, etcétera. Sí, mira, esto es una situación que se debería venir, porque si su dirigente nacional de Morena genera esta inestabilidad en su imagen, ahora imagínate aquí en Baja California. Morena aquí en Baja California había generado una pequeña expectativa en las elecciones pasadas, y por eso se decía que en estas elecciones iba a ser un choque de fuerzas entre PRI, PAN y Morena, por supuestamente quedó como tercera fuerza electoral, atrás de Movimiento Ciudadano. Pero esta situación, esta imposición, pues ha generado que este tipo de asambleas se revienten, como dicen, en contra de una imposición. Lo que pasa es que Jaime Bonilla, como tiene una visión y un espolón tan largo, cuando ya vio que había una cierta expectativa, pues se quiere adueñar de todo. Entre Jaime Bonilla y su secuaz, Marco Antonio Romero Arizpe, que ya se sueña como regidor, pues generan estos ánimos. Pero les voy a decir una cosa, lo mismo que están viendo en pantalla le ha pasado al PEJE en todo el país. Así es. Y todas estas manifestaciones de repudio valen puritito sombrero, porque al PEJE le interesan puritita nada. ¿Sí me explico? El PEJE lo que le va a interesar es seguir manteniendo la concesión que le tiene a Bonilla, y Bonilla, pues como es un hombre rico, es un pequeño burgués, es un lobo disfrazado con piel de oveja, que está a la casa como títere de PSN, usando los tiempos para envenenar gente, llevarlos a una causa que es la causa personal de él. Ese sí es un señor que es narcisista. No me digas que Jaime Bonilla. Jaime, yo lo más que lo vi fue pelear el tocador ahí en la reunión esta, la que vimos en el video, sí. Fue convocada para determinar el candidato a la alcaldía de Tijuana y también para determinar a los que eventualmente compondrían la planilla en el cabildo. Fíjate. En la famosa esa tómbola. Una soberana jalada. Y es jalada, le voy a decir por qué. Ojalá, pues, estaríamos hablando del Mesías si realmente lo hicieran como es. Pero en esa tómbola estaban toda la gente de Bonilla, pues. Fíjate. Y créeme que si la han dejado salir, por la gracia del Señor, hubieran salido sorteados todos los que él quiere que salgan sorteados. Es tan burdo el manejo del señor Bonilla que ese es el resultado. Digo, esos nombramientos que dio y que fueron públicos, que ya salió a la prensa, de que son los registros de los candidatos. Son situaciones que ya se venían enmarcando para generar este tipo de situaciones donde se salió de control lo que quiere imponer el señor Bonilla. No, pero es que además, fíjate, Bonilla finalmente no es todo el responsable, de verdad, y lo reitero, soy López Obradorista,
pero lo que están haciendo es una soberana porquería. No, yo, es un canal revolucionario, están como locos Ramón Quiñones. Están dale. En la tarde Arturo Geraldo, pobrecito, da pena. La programación de PSN y de Jaime Bonilla es envenenar el cerebro de la gente, porque una cosa es definir una cuestión política e ideológica y otra cosa es estar en la locura. Y en la locura, la gente que han estado jalando piensan que tienen al Pípila o que tienen a un verdadero revolucionario en la persona Jaime Bonilla, cuando lo ves da risa, por favor. Sí. O sea, si ellos piensan que se la iba a comprar a la gente, de que iban a ser los grandes revolucionarios, por favor. No, ya se le cayó. Jaime Bonilla no hizo absolutamente nada por esta ciudad, ahora que ocupó una diputación federal.